Hey, hola, ¿qué tal, gente? Estamos otra vez aquí en el Cagados Delict. Y sé que ya pasó bastantito tiempo desde que hicieron los cambios a Chucky, pero para quien no sepa, desde hace rato que ya no puede usar su poder para pasarse por las ventanas y palés de manera rápida como antes, sino que tiene que hacerlo forzosamente con su ataque especial de trocear y trinchar. Esto podría parecer muy malo de primeras, pero aparte hicieron que ahora puedas entrar en el modo de sigilo cada 12 segundos, no 18 como eran antes. Y eso es una enorme mejora para Chucky realmente, ya que eso significa que puedes usar más tu ataque de trocear y trinchar y también usar más su modo de indetectable en persecuciones. Así que nada, lo vamos a probar. Estaré usando fuerza brutal para patear 20% más rápido, sin escondite para que luego de patear un motor pueda ver las auras de los supervivientes que estén a 24 metros por 5 segundos. Pim pam pum para retrasar un poco los motores. Y finalmente rastro de tormento para ganar indetectable cada vez que pateemos un motor mientras se siga revirtiendo. Antes de empezar, les agradezco los supergracias del video pasado. Un saludo especial a la Baby Claire, que apoyó bastante, muchas gracias. Un abrazo enorme a Mr. Kaicho 560, que también apoyó mucho, gracias. Muchas gracias también a Helencilla, a My Little Six, a Dr. Moon, a Mr. M11Z, a Cerex, que la plataforma le censuró el comentario, y a Juan Pablo. Y muchas gracias a los miembros del canal, que ahora mismo somos 90. Les recuerdo que habrá premio para el canal en general si llegamos a los 100 miembros. ¡Los veo en las partidas, vatos! Ay, no es cierto, tocó esta variación del desguace. Es un lugar bastante grande para Chucky. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y empezamos con velocidad extra de Trix. Supongo que está bien. Voy a romper esto una vez. Y a ver, checamos aquí de volada porque no vaya a ser. Creo que por aquí había alguien. ¿Dónde? Ahí estás, perro. No alcanzas, bitch. La velocidad es más rápida, pero los saltos no son más rápidos. Entramos en modo. Verga, güey, ya no lo voy a pegar. ¡Oh, no, sí! ¡No, güey! Iba demasiado rápido, no mames. Ah, lo bueno es que puedo ver su aura gracias al accesorio. Así que está bien, está bien. No sean como yo, güey. Este mapa tiene truco y vine a perseguir a alguien del lado que no están los cuatro motores. You stupid. Bueno, es el estilo neutrón, ¿no? Ya van a acabar este. ¡Ay! ¿Acabas, bitch? Sí, se acaba. Ok. Golpecito para ti. Entramos en el modo. Están aquí a la izquierda, güey. ¡No! ¡Saltas muy lento! ¡Chucky! ¡No! ¡No! ¡Está muy lento! ¡No, no, no! ¡Ay, en serio, güey! ¿Lo quieres acabar de huevo? Está bien, güey. Está bien. Tiró el palo de Dios rápido. Usamos sin escondite. No la ve. Tienes distorsión, ¿verdad, bitch? Le bloqueamos ventana aquí. Muy bien, se metió hasta aquí. Bloqueamos. Da igual. Ok. A ver. Uy. Tiene golpe de suerte, güey. Se tuvo que haber ido para acá. No tiene sentido que se haya ido a otro lado. Y aquí está, güey. Ay, me detectó, güey. Dios santo, yo con el indetectable. ¡Oh, mames, güey! ¿Tiene velocidad silenciosa? ¿Qué fue eso? Esta mujer me va a dar problemas. Me va a dar bastantes problemas. ¿Ya se curaron todos? Ok, tengo que actuar rápido. No han tocado ese motor porque todavía tengo rastro del tormento, así que tengo que aprovechar que el indetectable infinito aparentemente que tengo. Estaba más del 80 el motor, así que si nadie lo toca, va a durar un chingo. Pero un chingo. Aquí están. A ver, pim, apunte una vez. No te me vas, perro, no te preocupes. Y ¡vamos! ¡Muy bien! Ok, van a ir a salvar a la otra. A ver si lo puedo tumbar rápido. Ya casi tengo el modo. Ah, hombre, ve, lo que les digo, güey. Rastro de tormento con Chucky sirve, pero bastante. Ahorita ya van a tocar el otro motor, pero este ya va a estar en su último cuelgue. No se está moviendo, güey, no te vayas a morir, por favor. No te vayas a sacrificar, por favor, que no se mueve, güey. Entro en el modo, porque ya me quitaron rastro de tormento. Obviamente están ahí. Están ahí, están ahí. ¡Wow! Me lo predijo muy bien, ¿eh? Voy a pegarlo otra vez con Pim Pam Pum. Vuelve a tener distorsión, creo. Ajá. Tienen que estar ahí, obviamente. A ver. Está. Leon, ¿en serio, Leon? Por favor. Está bien, güey. Pego a esto de una vez. ¡Oh, aquí está, güey! Bien, sirvió.
Y cargo el poder rapidísimo, pero rapidísimo, güey. Aquí me lo voy a jugar. Necesito colgarla e ir a la choza porque necesito vigilar más el otro lado, güey. A ver si alcanzo. Se escucha bien a punto, güey. ¿Están entre dos? ¡No, güey! ¡Es a una, güey! ¡Chingada madre, güey! ¡Chingado! ¡Qué mala suerte! ¿Qué? Okay. Oh, ¿tiene giro argumental? ¿En serio? ¿Estás pendeja o algo así? ¿Por qué lo hizo tan rápido atrás de la choza, güey? Gancho remoto al sótano por pendeja, güey. Y a solo les faltan dos motores, no mames. Si no es sigue aquí reparando a alguien, llámame. Creo que todavía sigue. ¡Bitch! ¿Dónde vas, bitch? Tengo que tumbarla rápido, güey. Antes de que salven a la pinche Talita. Aquí hay un palé, ¿verdad que sí? Ah, sí. Ay, voy a usar una invitación, aunque esté muy braindead. ¡Poder! De volada, güey. Cero que hacer. No hay nada que hacer contra eso. A ver, usamos pim pam pum y resto de tormento aquí. Tiene como la mitad del motor, así que se va a tardar. Se va a tardar en desactivarse. Y si vienen a desactivarlo, se van a tardar también porque está hasta la esquina. Estarán acá. Ay, perfecto, güey. Perfecto, la neta, perfecto. No sabía que venía por el indetectable rastro de tormento. Nomás que la vea, uso el poder. Ahí está, güey. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, bitch? No llega. Está por acá. Se va hasta la esquina, güey. Quiere ganar el mayor tiempo posible. Ahí está, perfecto, güey. La verdad, como que está muy imposible que te esquiven el ataque con ese accesorio, la verdad. En una estructura así de chiquita, al menos. Como que depende más de que tú la riegues, como yo al principio. You're a fucking idiot. A ver, vamos a ver si se fueron. Ah, uno se fue para acá, güey. Pero a ver, ¿seguirá alguien ahí? Lo usé para acercarme, pero no hay nadie aquí. O tal vez está ahí atrás. No va a nadie sin escondite. Capaz es la pinche Talita, güey. Me caga esa mujer. Ay, tampoco están aquí, maldita sea. Oh, fuck. Ay, Dios santo, güey. Oh, ni modo de usarlo, güey. Dios santo, qué horrible, güey. ¿Por qué nomás te encuentro a ti, güey? Supone que tú tienes el equipamiento para no encontrarte, güey. Y te encuentro, güey. Ay, ¿dónde está, güey? Está por aquí. Vamos a cambiar de objetivo. Qué bueno que salió esta mujer, güey. Todavía es muy lejos, hablé. ¿Dónde se fue? ¿Está por allá? ¿Llega a alguna parte? Ok, tiene... ¡Uy, güey! ¡Uy, me lo quiso tirar! Pero perfecto, güey, perfecto. ¿No viene nadie? ¡Ay, gracias al cielo, güey! ¡Oh, era justo lo que ocupaba! Ganchitos, hablé. Y miren nada más lo bonito que se ve. Que ya nomás falta un cuelgue para cada uno, güey. Nada más miren eso, güey. No están haciendo este chingado, güey. Me van a acabar uno del otro lado. Me acerco con el poder. ¡Chingado, güey! Ya acabaron uno, Jin. Les dije, güey. Les dije, maldita sea, güey. La tengo muy difícil. Pero este... Ay, no, es la Talita, ¿verdad? Es justo la que no me quiero encontrar. Tiene sobreponerse, ¿verdad? Ey, sí lo tiene, güey. Estoy completamente seguro. Ey, se fue súper lejos, no mames. Ya se desapareció. No tiene sentido que se haya ido para acá, güey. Tuvo que haber sido derecho. ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Ey! ¡Vas a morder el polvo, bitch! ¿Será? ¡A huevo, güey! ¡A huevo, maldita sea, güey! ¡De volada, de volada, de volada! El gancho remoto. Bien, ahora que sigue, voy... voy a checar este del fondo primero, güey. Tengo que checar este. No hay nadie. No han tocado el otro porque sigo teniendo rastro de tormento. Checo el del fondo. ¡Fuck! Bien. Sobre sable. Bien, muy bien. Todavía no tocan el otro. Muy bien. ¿Hay pala aquí? Sí, sí hay. Ay, voy a tener que usar esto para mancos, güey. Lo siento, soy un manco. Poder, poder, poder. ¡No! ¿Qué, güey? No puede ser. Y tiene agilidad. ¡No! Eso es un problema, güey. Ya perdí, ya perdí. Ya tocaron el pinche motor. ¡Ay, te mamaste, güey! ¡Qué suerte, güey! ¡Qué suerte tuve ahí! ¡De volada, de volada! ¡Vamos, man! ¡Cuelgo aquí! ¡Voy para allá! ¡No acaben! Están entre dos, estoy seguro. ¡De volada, de volada! ¿Debería usar el poder y acercarme?
Oh, sí van a acabar, güey. Sí van a acabar. No, ya acabó. Ya acabó. Olvídalo. Chingada madre. Y nomás era uno. Muy bien. La hada se me va a ir. 100%. Ok. Dios, esto me está salvando. ¡Leon! Listo, güey. ¿Se me irá el hada? No, no está abriendo la puerta. No, ya no la hace, güey. Están demasiado juntas. Lo más seguro es que estaba intentando hacer el motor de la sable. Porque algo me dice que sí son equipo. Tal vez no todos, pero la mayoría son equipo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ya te vi, hija de la chingada! Yo me hubiera esperado que se hubiera desangrado el Leon, la verdad. ¡Ay! ¿Activaste el modo ese? Lo va a levantar. Lo levanta. Ahí está. Lo siento, Leon. I'm sorry. No sirvió de nada. Ay. A ver, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Podercito. Morida, Dwayne. Bien morida que estás. Uso el gancho para que no se me vaya tan lejos el Leon. Y a ver, ¿dónde estás, muchacho? No está aquí, güey. What? A la madre, se arrastró lejos, ¿eh? ¿Cómo le hiciste para llegar tan lejos? ¿Qué pedo? No me tardé en nada en tumbar a la hada, pero nada. Bien. Pues, pese a ser un lugar grande y que no tuve que hacer la pendejada de quedarme a un lado para ganar, donde estaban los cuatro generadores, tampoco campeé ni tuneleé, pues creo que me fue bastante bien, sinceramente. Aunque la neta, las invitaciones sí me tiraron paro, definitivamente. ¿La hada era prestigio 80? ¿Qué? ¿What? Yo sentí que era la más manca de los cuatro. No puede ser. ¡Ay, el santuario de la cólera! Este es un mapa pequeño, así que yo creo que me va a ir muy bien. Está bien, bien chiquito. Bien. Y tengo indetectable. Supongo que está bien. No hay nadie en la choza, muy bien. Checamos en el medio. No se escucha nada. Se escucha, ¿no? Sí, cierto, sí se escucha. ¿Cómo me vio, güey? ¿Qué pedo? Sepa la chica. ¡Uy, a la güey! ¡Y tíreme la pela, güey! No, hombre, güey, lo peor de la vida. Jugar con me la pela contra un güey con indetectable. Sinceramente, es lo peor de la existencia. Es lo peor. Bien. Vamos a checar por acá. Se escuchan aquí. Me debía haber puesto el indetectable. A ver, usamos sin escondite. A ver si siguen aquí. ¡Ay, sí, perro! Soy muy loco. No se lo espera, güey. ¡Vamos, Bill! ¡Corre, vigío! ¡Y listo! De volada, pero de... ¡No mames! ¿Por qué regresaste? ¿Qué pedo? ¡Qué rollo! Ya no hay respeto, güey. ¿Te quieren reparar en la cara? Rompo esto y cargamos al Bill. Al gancho, vigío. Lo malo es que la Claudia me quitó rastro del tormento. Vamos a checar por acá el medio. ¿Estará la Claudia por aquí? Oh, nomás andaba esperando que me fuera. Creo que alguien puso paso sombra, no hay marcas. A ver, poder. Ah, el pinche poder de choque está bien chido, la neta. No, alcanzas todo, pero todo. Aquí anda. Aquí está el tótem, muy a huevo. Bien, ya salvo al vigío. A ver, espérate. Están reparando este, ¿eh? Y este anda avanzado. A ver, ¿sin escondite? Ah, no está, güey. No está. Obviamente, con dos colgados no se iban a quedar reparando ni amentadas. Me anda buscando, pero no me ve. ¿Sabe que tengo rastro de tormento, güey? Ya valiste pito, güey. No vamos a ganar esta. Oh. Oh, no, imposible ganarle eso a Chucky, imposible. Oh, les digo, rastro del tormento es muy buena habilidad, güey. Muy, muy buena, sinceramente. Ya me quitaron rastro del tormento, los perros. A ver, modo. No, nomás estaba... No sé quién era, güey, pero bueno. A ver... No, no hay nadie oculto, ok, perfecto. Mala suerte la mía, güey. Debía haber activado el modo antes. Bueno, vamos para arriba. Alguien salvó al Jake, ¿no? Ahí estás, perro. ¿Pero el que te salvó?
Ay, güey, muy bien. Muy bien. Yo quería pegarle porque creo que tiene resistencia todavía, pero bueno. La regaste, muchacho. Ay, Claudette, qué bueno que seas solidaria, güey. Y salves a tu compañero, güey. Pero vas a valer verga porque ya tengo el poder otra vez. Vale, este, güey. Ese accesorio para ver a Laura, la neta, sí está con madres. Pero está, pero con madres. Ganchito. Vamos a checar acá. Entramos en modo. Puedo activar Rastro del Tormento también. ¡Uy, Jake! Ya valiste. No se regresó. Se va. Mala suerte. Muy, muy mala suerte, güey. Chucky es bastante agresivo en uno contra uno, sinceramente. El único problema son los mapas grandes. No, hombre. Unos genios. ¡Ah, hombre! No mames, güey. ¡Qué feo con tu vida, güey! Me la pela, güey, y te pones a hacer esa pendejada. Debiste haber activado el modo de sigilo antes. Anda por ahí alguien. ¿Dónde estás, bitch? Ahí estás. Golpe garantizado ahí, güey. Imposible esquivarlo. Bien. ¿Me va a llevar a la choza? Puede ser mala idea que lo siga ahí. Y va a llevarme a la choza. A ver, vamos a ver qué haces, Cloud. Salta. No mames, güey. Creo que tenía agilidad. No me podría haber sacado tanta distancia sin eso. ¡Ah, se va muy lejos! No, necesito que cargue mi poder. A ver, poder. ¡No, no pude forzarlo más! La regué. Mira, muy bien. Salta, increíble. ¡Llegó! ¡No! ¡No llegué! Se la ganó. What the fuck, ¿cómo eso no me aturdió, güey? ¿Qué pedo? ¡Oh! Supo extraño. Claudette, ya, por favor. Listo. No, se acaban. Puercos, son unos puercos. A ver, Bill. Voy a dar un abracito. ¿Dónde está? Ahí estás, perro. Ay, muy mal, güey. Muy, muy mal. Lo rompemos por los jajas. La verdad no se ocupaba. A ver, Bill. ¿Tengo poder suficiente? Ok. No se ocupó. Ok. Muy bien. ¿Van a estar en ese o en este de acá? Una de dos. Ah, ya te vi. Está el Alan Wake. Ay, ya salvaron al Bill. Ok. Alan, ¿dónde estás, bitch? O por acá. Me sacó bastante. Ah, no, ahí está. Pobrecito, Alan, en serio. Pobrecito, no sé qué tenías pensado, pero salió muy mal. Mori para ti, Bit. Me está dando miedo, Chucky. Vamos a activar Rastro del Tormento otra vez. Tú no has visto nada. Y ahí está, güey. Creo que no lo veo. Ay, no, sí lo sabía. No, güey, me equivoqué, culero. Se hubiera visto bien padre si lo hubiera dado. Jake. La madre, te tardas un chingo en alcanzar con el Chucky. Bien. Esta se la gano fácil. Oh. Ok, no ocupaba el poder. Ahí está la otra persona, así que voy para allá, güey. Súper fácil. Easy 4K. Ya valieron. Ni se había dado cuenta, güey. Muy bien. Corran, bitches, no van a llegar muy lejos. Ya están ambos heridos. Me la pelan. No mames, tienes que comentar para que lo salven. Ay, que te salve. No, Chucky. Eso no es para chupar, Chucky. Ay, Jake. Ay, me hiciste más fácil las cosas, muchacho. Dios, güey, ¿qué le pasa a la pinche gente? La discusión está acá atrás, güey. Está aquí atrás. No, es que sí. No puedo creerlo, güey. El más grande pick fail de la vida, güey. Ay, muy bien, Jake. Tira mejor en el lobby, muchacho. Ah, estuvo potente, güey. Siguiente partida. Uy, la guardería. Es un mapa un tanto grande, pero por las casas puede ser que tenga ventaja por el indetectable. Puede ser.
Ahí tengo la cartita ahí, rápido. Agarro esto. A ver si encuentro a alguien rápido. A ver. No se escucha nada aquí. Están aquí, güey. Muy bien. Empezamos potentes. ¿Podré tumbarla con poder? ¡Puedo! ¡No! ¡No pude! Ni idea de dónde se fue esa mujer. Siguen aquí. ¿A dónde, pinche Cheryl? Voy a activar Rastro Tormento una vez. Ahí está. Pensó que me había ido, güey. No mames, es que está bien bajito, Chucky. ¿Y cómo llegaste hasta acá, Kate? ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¡Ay, a huevo! ¡Qué suerte! Alguien está aquí abajo, güey. Espera, había una marca ahí, ¿no? Hello, ah, sí, ahí estás. What the fuck? ¡Ay, no mames! ¡Estaba la tarjeta! ¡No mames! ¡Qué mala suerte tienes, Cheryl! No, no puede ser. Cuando está esa tarjeta, no te puedes quedar cerca de la vecina. O sea, para nada, te tienes que ir. 100%, güey. Yo hubiera tirado el palé. Ya tengo a dos colgados. ¿Y ahora? Yo creo que se acabó. No, no viene. No mames, hablé. ¿Va a ser intercambio? Oh, ya salieron la Kate. Ah, no hice intercambio. Ah, la verga, son... Espera. ¿Quién fue por...? Kate, por favor, güey. Dios santo. ¿Por qué, men? Te tenías que ir. O sea, acababa de colgar a la pinche Cheryl. O a lo mejor ya quieren que se la sacrifiquen. Ahí están los bitches. Los voy a sorprender, güey. Ah, la verga. ¿Cómo tumba a Cheryl? Le estaba apuntando a esta, güey. ¿Qué mamada fue esa, güey? A ver. En lo que salvan, te persigo. Ah, pero no mames, güey. Tenías que tirarlo, estúpida. Tenías que tirarlo. A ver, ¿se escuchan? No, no se quedaron de este lado. Vamos a checar si regresan por la sable. Ahí está la bitch. Bitch, ven para acá. Ah, esos palos son una caca. Totalmente. Son una caca. Ay. Ay, güey, muy bien, eso me salió bien. Tuve suerte. Activamos otra vez Rastro del Tormento. Y sin escondite. Ah, se fue la pinche Cheryl. Creo que era la Cheryl. Agarramos invitación. Chucky todo chiquito y todo precioso. Tienen que estar por acá en alguna parte. Ahí estás. No, bebió. Por culpa del Rastro de Tormento, les digo, es muy buena habilidad con Chucky. En general ya la mejoraron bastante. Le creo que le puede sacar provechos varios asesinos, pero no sé. Con Chucky siempre me gustó usarla. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¡Se me fue por acá! ¡No me di cuenta! You're a fucking idiot. Yes, sir. Yes, sir. No me ven, güey. ¿Me tapa el gacho? No. Es que Chucky es una madrecita. ¡Ay, sí! ¡Ah, oh, bueno! Está bien. Pero le di. Está bien. No pasa nada. Está demasiado pequeñito el Chucky. O sea, es un peligro que tenga tanto tiempo indetectable. Es un... ¡Uy! ¡Ay, muy bien! ¡Ok! Bien jugado. ¿Se va derecho? Sí. ¡No, no le di, güey! ¡Uy! Puedo ver su hora. ¡Dios! ¡Dios! Ese accesorio también está con madre. Porque apenas terminas el ataque, o sea, lo puedes ver durante todo el ataque de trocera y trinchar, y aparte todavía dura después. Está con madre. Perros, lo hicieron bien. Tenían que dejar de insistir con los dos motores. Bye, have a beautiful night. Kate. ¡Valiste verga, Kate! ¡Qué triste! No, valió pura pinche riata esta mujer. Toda la perra partida, güey. ¡Ah, la madre! Si nomás me fui a checar tantito la otra casa. ¿Qué pedo, güey? Si se saben la de chambear estos vatos. Nada más que al principio la regaron bien gacho insistiendo con el motor del medio. No deja de ser un mapa grande, tengo desventaja. Están por aquí, güey. ¡Dónde! ¡Oh! ¡Muy bien, bitch! Cheryl, ¿a dónde vas? ¡Voy por ti! ¡Voy por tu familia! ¡Ay, la verga! ¡La chinga! Vamos por ti, güey, pinche sable. Ganchito para ti, sable. Y ya, a menos de que terminen uno justo ahora, dudo mucho que tengan posibilidad, sinceramente. Lo dudo. ¡Ay, mira! Y ahí estás. Ya perdiste aquí. Golpe seguro. Ay, pobrecita, güey. Tenías que haberte ocultado en la casa.
¡No llegas! ¡Ah, regaste, chiquilla! Lo siento. Ahora voy a intenciar y voy por la pinche Cheryl por su familia. No manches, está aquí. Estaba reparando este, en serio. Oh, puedo creerlo, güey. ¿Por qué estar aquí, güey? ¡No, güey! ¡Maldita sea, güey! Es que no puedes girar tan cómodamente. ¡No! ¡Se me escapa! ¡Va a ir por la sable! ¡Ayuda! ¡Estoy chiquito! ¡No! ¡Sí llega, güey! A ver. ¡Oh! ¡Se regresó! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estás potente, Cheryl! ¡Ah! ¡Ya olvídalo! ¡Yo no dije nada! ¡Yo no dije nada! Tiene espíritu mi muchacha, güey. Nomás le falta tranquilizarse un poco. ¡Es todo! Ah, pues yo creo que esta va a ser mi última partida. ¿Podemos encontrar a Sable así? Ah, no, ya se fue. ¿O sigue aquí? No, sí, sigue aquí, güey. No te revela las auras si están tiradas en el piso. ¿Por qué? Dice, revela auras de los supervivientes mientras usa el poder. Nunca pone ninguna restricción, man. No entendería por qué hubiera una restricción, pero bueno. La verdad, yo creí que con este cambio Chucky ya no iba a servir para nada, sinceramente. Pero no, al contrario. Yo creo que jala incluso mejor y se siente un poco más justo, vamos a decirlo así, porque poderte pasar por los paletes por debajo cuando tú quisieras, bueno, cuando activabas su modo en detectarle, la verdad sí se sentía muy, muy barato, no sé, era muy fácil ganar así. Pero bueno, está bien, potente. ¡Ah, la madre! Traían para rushar, pero cabrón, no mames. En verdad, yo creo que sí solamente fue porque intentaron hacer el motor del medio, si no se hubieran ganado. Es un mapa bastante grande y obviamente el equipo estaba comunicado. No creo que casualmente los cuatro llevaran para rushar. Por eso mismo de repente me hicieron dos motores de volada, porque sí traían con qué. Estuvo potente, su codicia acabó con ellos. Me gustan los cambios que le hicieron a Chucky, porque la verdad antes se sentía a veces bastante injusto jugar contra él. Creo que ahorita puede tener mucho más juego en contra y también más juego para el mismo Chucky. Pero algo me dice que van a ser muy dependientes los que jueguen con Chucky de estos dos accesorios. Porque la verdad los demás ya no hacen la gran cosa realmente. Yo creo que estos dos sí son el Tyre ese de sus accesorios, la verdad. Pero bueno, sin nada más que decir, espero que se hayan divertido. Si les gustó el video, suscríbanse, compártalo con sus amigos. Y regálame un like si quieres ver más de los nuevos cambios. Hasta la próxima.